que va a tener vistas así para las montañas es Bobby Pulido, porque se va a Monterrey a una residencia estilo Las Vegas, que hay, yo no sé. Temporada. Pues es que las residencias son de meses sí. Y así, ¿no? Pero él estará pues unos días allá en Monterrey. El Auditorio Cumbres en Monterrey, Nuevo León, será el recinto que Bobby Pulido hará vibrar con un recorrido musical por sus casi 30 años de trayectoria artística. Escucho cada día la radio, seguro que la vuelva a oír. 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de diciembre son los días para la cita con el Golden Boy, quien con su música brindará ese apapacho para todos sus seguidores. Para mí también está padre el poder estar aquí durante este tiempo en el mismo escenario, el mismo equipo, el mismo show. Eso es algo que nosotros no tenemos. O sea, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, siempre es, cada concierto es diferente, ¿no? De repente hay escenarios más grandes, es al aire libre, está adentro, es un palenque. En este caso, pues va a ser todo igual. Entonces estamos armando un show bastante especial y más largo que de lo normal. Si bien dicen que la música es el idioma universal, vaya que Bobby Pulido lo habla y a la perfección. De ahí su conquista de nuevas generaciones que siguen apostando por temas de amor, desamor y, ¿por qué no?, hasta para bailar, tal cual sucedió en un festival de música en Monterrey donde se presentó como la sorpresa de la tarde. Un poco nervioso porque, para empezar, había pura gente de la edad de mis hijos, empezando con eso. Entonces, bueno, pues no sabía cómo iban a responder. Fue una experiencia bastante bonita, arriba del escenario. Un poco corto, canté 3 canciones, porque era artista de sorpresa. Entonces, bueno, pues yo apenas estaba calentando la voz bien. ¿La gente te coreó todo el tiempo? Bastante bien, bastante bien. Pues mira, en Monterrey siempre ha sido súper bien querido y siempre le ha ido muy bien el Bobby Pulido. 5 días, ¿no? 5 días. A ver, si él le quiere llamar residencia, pues bueno, yo por eso decía será, porque lo tengo como que más en un concepto de semanas, meses, lo que sea. El punto es que va a estar estos días en diciembre y con el público que tanto lo quiere. 5 días en Monterrey, qué padre. Pero está padre, o sea, una mini residencia. Ándale. Creo que puede ser la apertura para algo más grande. Porque aquí en México, que yo tenga memoria, no hay eso. O sea, aquí no hay residencias. Y no sé si existieron en su momento, en tu época, Gus, en el escenario, ¿no? Era, no, en escenario se hacían. Cumbres, ¿de qué capacidad tiene? Pues no quiero inventar, pero te lo reviso. A ver, yo te cuento que aquí en México no se llamaba residencias, pero sí. Temporada. Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Lila Emmanuel, Deneken. Ah, Luis Miguel, Lila Deneken. Se aventaban un mes de temporada. Ajá. ¿Quién va a estar de temporada y quién está ahorita ya de temporada? Es Lucía Méndez, por ejemplo. O sea, si Lucía no Méndez ser... está. Exacto. De residencia, como es la única artista que yo sepa actualmente en México, en centro nocturno, en temporada. Está padre, tener en estos un hotel artistas. Que estaba enfrente de donde estaba la estuata, el monumento de Cristóbal Colón. Ok, y el que retiraron. Que es emblemático de los tiempos de oro de los centros nocturnos en México. Y que sí, en verdad, que haga este Bobby esta situación. Sería como ahorita lo está haciendo Lucía, bien. Ajá. Dicen en lo de Lucía es vedette, creo yo que sería importante porque también es un gran reto para los artistas el contar el mismo show en un mismo lugar, con el reto de no solamente, porque muchas veces se llenan los lugares porque sabes que son 2 fechas nada más, ¿no? Pero cuando ya tienes una fecha de un mes, ya tal vez es más complicado o es un reto mayor y creo que estaría padre de tener de repente. Obviamente, aquí en y México Luis Miguel eso. Hizo una residencia en México, ¿no? Pues, con su show, o sea, se presentó 8 veces en la Arena Ciudad de México. Claro, en el auditorio sí. ¿Cuántos fueron? Pero en la Arena Ciudad de México. También, recientemente, claro. Según yo aquí veo que 800, más de 800 personas. Según aquí veo. Usted corríjame si sabe. Del auditorio no, si Cumbres. Dice... Sí, pero no vaya a ser que está renovado y le caben más. Pero aquí dice que 800, más pues de 800. Está padre, más íntimo, ¿no? Está padre. Íntimo, más íntimo, más bonus track.
Okay. Es que así dice Luis Fonsi.